Este programa es presentado por Bios Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Bueno, y seguimos ahora, nos vamos también al teatro para hablar con grandes actores como mi querida Flor Elena González, que ya por supuesto ustedes la conocen, está aquí con nosotros. Aquí y ya estoy Lucas, otra vez. Un actorazo también, un aplauso. Mira qué risa, te queda, aquí estás otra aquí vez. Aquí estoy otra vez. Yo porque le decía, es que tengo muchas actividades, gracias a Dios, y a esta ciudad y a los compañeros. No, y a la gente además que me está súper ocupada, qué bueno. Siempre, siempre. Eso habla muy bien de ti. Me vine de Venezuela y también con ocupaciones y ¿cómo se llama? Posponía mi venida para acá porque tenía ya teatro, televisión y aquí ya empecé y llegué y de verdad es que no he parado. Estoy bueno. Muy contenta y bueno, comprometida con todo el público. Yo le decía a Gianluca, cuando estamos en comercial, yo le veo la cara y dije, tienes una cara de Gianluca, de verdad. Claro, o sea, Gianluca, te dice aquí tal cual. Gianluca, ¿de dónde soy? De Barquisimeto. De Barquisimeto, eres guaro. No, soy valenciano, pero viví en Barquisimeto. También se nota que eres de Valencia, ¿verdad? No, pero chévere. Mira, bueno, bienvenidos. Cuéntenme, gracias. ¿De qué nos vienen a hablar en esta oportunidad? Del mercado de las yeguas. Ajá. Una pieza que estamos haciendo ahorita en microteatro, que tengo el placer de compartir con Flor Elena, que hace un trabajo magnífico, increíble. Es mi mamá, es mi mamá. O sea que yo soy la mejor mamá de la televisión venezolana y del teatro, y del teatro en general. Sí, bueno. Mira, está fuerte, uno ve eso. Mira, ¿viste? Sí, uno ve un poco lo que es con la foto, pero bueno, nada, estamos dirigidos por Kevin Cass y él está escrito por Josep María Mirón, el mismo escritor. Ese es nuestro director. Josep María Mirón, el catalán, que escribió El Principio de Arquímedes, una obra que dio mucho de qué hablar, sí, con David Chocarro, Ana Silvetti, Rosalinda. Y pues bueno, nada, creo que muy pocas veces uno tiene el placer de trabajar con un texto como El Mercado de las Yeguas, donde te ponen a pensar, porque no vas solamente a disfrutar de un espectáculo que ya se disfruta, porque hay una escenografía, el trabajo de Gianluca, todo lo que hizo Kevin con esta obra de Joan María, pero que además los demás contenedores, también de microteatro. Porque es una obra, es corta. Esto es una obra corta de microteatro que estamos allá abajo en el Centro Cultural Español. Las otras obras, seis obras más, que también se comparten en otros contenedores, containers, también es del mismo autor, porque son obras que él hizo realmente para homenajear a Cervantes. Okay. Porque este año, como algunos saben, se están celebrando o conmemorando o haciendo el homenaje a Cervantes y a William Shakespeare, porque murieron el mismo año, en 1616. Entonces Joan Miró le pidieron que hiciera esta obra basada en Cervantes. Él se inspira en una obra que se llama El amante liberal de Cervantes, donde hablan de los cautiverios. Y cada una de estas obras que están en los contenedores, repito, es un cautiverio. En nuestro caso es como un cautiverio sexual. Sexual, un poco. Hay unos cautiverios que son más emocionales, otros intelectuales. Cada uno entonces va a representar un cautiverio. Ay, pero que me pueden adelantar. Pero ya están, ya, o cua, ya estamos. Ya están. Sí, estamos. Vamos a estar hasta el 15 de mayo. Estoy intrigadísima, ¿en serio? Sí. Y bueno, entonces, tienes que ir. Tienen que ir. Sí, los invitamos aquí realmente para que, bueno, vean trabajos. ¿Existirá la posibilidad? Claro, uno, ¿sabes? Nosotros, yo creo que no tanto de los venezolanos latinos, de en general, de la gente profesional que quiere, obviamente, trabajar en este país, que viene con todas las ganas, que en este caso, el mercado de las yeguas, se haga una obra larga posteriormente. ¿Puede existir la posibilidad? Sí, tenemos la posibilidad de hacer hasta un cortometraje. Hay unos proyectos para eso. Sí. Muy interesante. Realmente esto es una obra completa, de cinco escenas que le harían tres actores solamente, que son dos varones y una hembra. Okay. Y entonces van
cambiando de escena a escena, de cautiverio, de cautiverio. Okay. Eso fue, nosotros hicimos un taller. Ay, yo no voy a hablar. Con Josette, no, hicimos un taller con Josette María. Lo puedes hablar, oíste, no hay problema. Tranquila, bueno, las mamás son así, ¿eh? Las mamás hablan por el hijo. Bueno, Josette nos hizo este taller que finalizó en una función que hicimos todos los actores, de cada uno de los que estén juntos en el Miami Day Conti Auditorio hace 2 semanas atrás, que fue todo un éxito. Ah, sí, y estupendo. Cerraba con una escena en común que explicaba qué pasaba con estas 5 distintas escenas. ¿Qué le pasó al autor? ¿Qué le ¿Cómo pasó se inspiró al doctor? Para hacer esto? Esta interesantísimo. Muy bueno, fue interesantísimo. Muy bueno. Qué muy bueno. Bueno. Sí. Entonces, ¿cuándo estrenaron? Estrenamos hace 2 fines. Este sí. es nuestro tercer fin de semana y nos quedan, este es el tercero y nos quedan 2 más. ¿No? Les quedan 2 más. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la visita de la gente? El público, ¿cómo está el teatro? El público sí. se queda un poco en shock. Pero de podríamos ver. Definir qué es cómo. O sea, evidentemente no es comedia. No. Y esto, y hay referencia, porque estos son unos lugares que existen, además, en algunos países, ajá, no en todos, donde va la gente a tener estas prácticas sexuales. Okay. No le vamos a hacer la práctica ahí, no se preocupen, eso se sube de la práctica. No. Pero ya sé. O sea, nuestro DJ dijo, no, yo pero voy sí, de una. Sí. Pero lo que trata de decir Florena es que esto pasa en algunos países, claro, en Europa, pasan. Este mercado de las yeguas, y se llama tal cual mercado de las yeguas. Donde tienes, bueno, donde entras y tienes que escoger si eres caballo o yegua. Se lo dejo a la imaginación. Ay, exacto. Dios mío de la vida. Sí. Imagínate tú. Bueno, ¿están que en el horario golfa? El golfa, que es el más tardío, a partir de las 11 de la noche, ¿sabes? A las 9 y media, ¿cuándo te vas a trabajar? Claro. Bueno, vamos a hacer la invitación. Entonces, ¿es que viernes, sábado y domingo? Sí, correcto. Viernes, okay, sábado y domingo. Viernes y sábado de 11 a 1 y los domingos de 7 a 10 de la noche. Sí, así bueno, que los esperamos por allá. No, yo quiero ir, de verdad que entre ahí. Gianluca, ¿tú nunca habías estado con nosotros aquí en Chile? No, aquí no, primera vez. Qué bueno, bienvenido. Sí, gracias. Yo me lo traigo todo, yo voy. No, pero ay, tengo otro nuevo, me lo traigo. No, pero súper chévere. ¿Planes sí. posteriores a esto? Sí, sí, ahorita hay demasiadas cosas haciéndose, cocinándose, pero bueno, ya. Bueno. Ya vendré a decirte qué pasó. Bueno, yo espero. Gracias por haber estado aquí. Ya lo saben, bueno, hoy, mañana, el domingo, y les quedan 2 fines de semana más, pues para que usted pueda ver el Mercado de las Yeguas y todas las obras también que están en los contenedores, sí, allí en el microteatro. Gracias por haber estado aquí. Ay, no, siempre en su casa, Flor lo sabe. Sí, así es. Bueno, amigos, al regreso todo lo que es Trendy Topic en el mundo del espectáculo y la farándula con mi querido Adrián Matos, que está listísimo para presentarnos su hashtag chica. Además que nos va a hablar de todo lo que ha acontecido en los premios Billboard de la música latina. Estuvieron buenísimos. Si usted no lo vio, pues no se preocupe que Adrián le hace un resumen. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Este programa es presentado por Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill.